Y bueno, gente, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video de Need for Speed Underground. Y pues como veis, empezamos con una intensa carrera de drag. Bueno, los cambios bastante lamentables, yo diría. Hijo de madre, el carro andaba de un lado para otro. Bueno, también es que yo no sé qué me pasaba. Ah, y el Miata llega y me remata. No, o sea, huevón también. Ok. Pero ya, ok. O sea, cosa casi cinemática. ¡Ay, que no se acaba! Reiniciar, vamos a ver si esta vez nos va mejor. A la madre, el juego me pedía ya un cambio y el auto no tiene más de 5. O sea, todo de 5 velocidades. Por cierto, me salté eso ahora. Elaboraré va a sacar. Ah, mi madre, la revista se llama Elaboraré. O Elaboraré, no sé. Yo iba a decir, madre, que vea, Elaboraré. A la madre, con una mujer. Italiana, tiene que hacer la revista y todo. De locos. Sprint. Pues más te va a sonar cuando te ponga en tu sitio. El tipo se llama Chad, o sea. ¿El tipo quién? ¿De qué va o qué? O sea. De locos. Ok, a ver qué rivales tenemos. Si no me equivoco, es Toyota Celica, Volkswagen Golf GTI. Y creo que Honda integra Type R. En otro con el Nissan 240SX, obviamente. Hostia, yo pensé que ahí podía cruzar bien. Pero no, me equivoqué. Aquí nos gastamos todo el nitro a ver si recuperamos un poco de velocidad. Pero está difícil, igual el que va adelante creo que es el Golf, así que no preocupa tanto. El Golf no corre, me preocuparía más si fuera el Celica o el Integra. Que por cierto, hablando del Integra, hace nada, literalmente, que fue el fin de semana pasado, desde que yo estoy grabando este video, eso fue hace 3 días. Estaba andando por ahí para ir a ver una cosa que se llama revista aérea, la cual hacen piruetas en el aire, los aviones y cosas así. Pues bueno, pues fui para una parte a comprar algo y de casualidad vi un Honda Integra Type R y yo me emocioné mucho porque yo dije, no mames, o sea, un Integra, la primera vez que veo uno en mi vida. Y pues, para que no entiendan, menos aquí en Colombia es muy difícil encontrar un auto de ese tipo. Hay más de estos BMW 330 que cualquier otra cosa de esos. Entonces ya no me sorprende ver un BMW. Si no es de un 520 para pa arriba, no, ya no emoción. O en caso de que sean tipo Suburban, una X4. Pero creo que me entiende. No, yo sí valgo para pura verga, lo bien. Esperemos que nos dé para remontar. Reiniciemos de una vez porque esto ya no me está gustando nada. Eso que lo tengo en dificultad medio y aún así yo quería diciendo, ah, no, si las carreras están muy fáciles, las pongo en difícil, así decía yo al principio de la serie. No, yo, como diría Tarifa, uno bocachanclea mucho. Bueno, me llevo al Golf por delante, pero no importa, pero no le da importancia. Ah,
aquí evitamos el choque con el muro ese, que la verdad no sé ni se ve. Ush, el golf me está acosando ya de nuevo. Volkswagen Golf GTI. Uy, uy, el del Celica y el del Golf, ¿qué? Va, como ambos son amarillos, van en contra de ellos, que voy con el carro negro, eso es racismo. Los amarillos van contra el negro, eso es como que los chinos sean racistas. Uno se metió por el atajo, creo que los dos. Casi me llevo la Suburban esa. Bueno, nos chocamos al final, pero bueno. Lo importante es ganar. Proseguimos, continuamos. Carrera de derrape, mis mejores amigas. Es obviamente sarcasmo, que conste. Ush. A ver, tengo que perfeccionar el derrape con este auto, no puedo ser tan malo. Dije que no puedo ser tan malo, vamos a reintentarlo. Uf, el auto se va demasiado. Quiero controlar eso de que el auto no agarre tanto aquí. Bueno, es que es una pista de derrape, para una carrera de derrape, entonces el auto que va a agarrar. Uf, el derrape estaba quedando épico, pero ya no daba para más. O sea, el derrape estuvo bien. Ok, terminamos. Terminamos, que es lo importante. Porque yo la verdad en este juego sin música... ¡Has perdido! Uy, ¿en qué momento perdí? No me dejaron ni siquiera hablar. Yo la verdad en este juego... sin música...
Es como difícil que me sienta amañado por una de estas carreras. Entonces por eso es que no es que me disguste la carrera de rap de este juego, sino que sin música es como molesto, como maluco. No, yo no puedo con estas curvas así tan cerradas. La verdad que no puedo. Bueno, típico. Ahora sí, carrera acabada, carrera terminada, carrera ganada. Casi que no. Ok, me dieron varias cosas visuales bastante chidas. Soy lo máximo, Tron. Tranquilo, seguiré tratando contigo. Bueno, nos vamos a enfrentar a José y su Volkswagen Golf, típico. Ahora sí, con musiquita y todo, está chido. Hace un uno para uno, literal, contra José. A ver, José y su Volkswagen Golf contra mí y mi Nissan 240ZX. Que en cuanto me den algún auto como el Eclipse, el Integra o algo mejor, lo cambiaré. Pero por ahora, pero por lo tanto, nada. Me quedaré con mi Nissan 240SX. Voy a tomar el nitro aquí, ya que esto es una recta, aprovechando. Uf, yo no sé qué me está pasando de verdad, o sea, creo que el trabajo me está haciendo daño a la hora de jugar. Creo que ya no estoy siendo el mismo. Uy, no, pero esta curva es muy difícil de tomar, el auto no pasa tanto. Uy, se me pone, se metió. Se supone que eso es un atajo. A ver, eso que tiene atajo, a ver si eso sí sirve.
Y ganamos, como debe ser. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué se cuece por aquí en el mapa de carreras. Una de drag. Potrero, la panda de Eddie está arriba del todo. Si no me ganas a mí, no tienes nada que hacer con ellos. Ok, vamos a ver. Contra Clutch, nuestro buen amigo Clutch. ¡Hostia! ¿Cómo me siniestré? No me lo creo ni yo. Creo que fue porque esa camioneta medio me empujó y me hizo chocar contra un poste. ¡Ah, la madre! Lo estaba haciendo tan bien, pero o sea, tan bien, que no me lo creo ni yo. Vea, ya a salir en vez de darle a reintentar. Yo soy mucha pelota, lo bien también. Vea, si no es una cosa, es la otra, o sea, hice todo bien, menos el salto ese. Ay, Dios, solo a mí me pasan esas cosas. ¡Has ganado! ¡Ay, por Dios! Yo por un momento también creí, no, ahora este tipo va a ser el que me va a hacer perder. Pero véanlo ahí, es un perdedor el tipo. ¡Ey! Podemos acceder a la cura RSX Type S. Vamos a ver qué tal está. La cura RSX. ¡Ah, es este! Yo la verdad pensaba que este era el Honda Integra cuando lo había visto en las carreras. La verdad no me interesa por ahora. Pero bueno, gente, eso no es lo importante. Por ahora vamos a ir dejando el video por aquí. Yo sé que pues no es lo mejor. La verdad tampoco me fue demasiado bien en estas carreras. Pero ¿qué les puedo decir? O sea, también los videos no son tan largos. Pues no tengo más tiempo para grabar. Entonces espero que entiendan, gente. O sea, no es por nada más. Y bueno, y sin más, me despido, nos vemos, gente, adiós.